You can find all kinds of themes merch on BeautifulHalo.com. We have anime, comic, game, memes, and many other themes merch. Check the link in the description and find your favorite hoodies and tees now. ¿Qué hay, gente de este bonito canal? Sean bienvenidos una vez más a un pequeño gameplay. Y no será un gameplay en específico, no sé si sea algún juego de carreras o algo parecido. Ustedes ya lo estarán viendo aquí en directo. Bueno, por el simple hecho de que, bueno, quiero hacer comentarios sencillos de algunas cosas que estuve pasando, ciertamente, y que no fueron muy gratas, para más que la verdad. Fue una semana un poco difícil, lo admito, apenas es jueves y ya la situación no ayuda. Por el hecho de que, bueno, como ustedes sabrán, el martes no subí gameplay porque tenía planeado hacer un... ¿cómo se le llama? Ay, carambas. Tenía planeado hacer un radio directo y, bueno, ustedes escucharon el gameplay de... ¿cómo se le llama? Resident Evil 4, donde me llegó un mensaje. Así es, ese gameplay lo grabé apenas el lunes. No le hice mucho caso y chequé, revisé y me dijeron, de parte de YouTube siempre los reclamos y demás. No le hice caso el lunes, ese fue mi error, porque el martes me puse a hacer la radio directo y el detalle está en lo siguiente. Simplemente no pude hacer la radio porque estuve allí una hora y YouTube me dijo, oye, no puedes hacer este tipo de cosas, no puedes publicar, no puedes subir videos y no puedes hacer lo siguiente de hacer directos o compartir contenido extra por el hecho de que tu canal se te está bloqueando temporalmente por 90 días. Porque tu contenido, el Hitwitsum número 81 y el Hitwitsum número 24, tienen contenido que pueden dañar la sensibilidad de la gente. Ustedes ya saben qué tipo de contenido subo yo. Los Hitwitsum no son así de uy, que lleguen a afectar a la gente. Al contrario, es para que ellos se estén agradando a esto y se le lleven bien, relajados, sin problema. Bueno, de eso ya les hablaré en otro video que tal vez suba a Twitch o lo hable directamente en Twitch en un directo también. Que ciertamente es molesto. En serio, les recomiendo que ustedes que están viendo esto me sigan en mi canal de Twitch. Voy a empezar a hacer directos allí por si las dudas. No sé si esta o la siguiente semana pueda. Y bueno, en lo que ustedes están viendo este gameplay, yo estoy trabajando en un circuito mientras termino de lavar mi ropa. En serio. Sí, y la situación es que... me quedé así de... bueno, y ahora... pues me entró una especie de... pues, como de depresión. Fue horrible. Ciertamente fue horrible y bueno... no hice más que investigar un poco, a ver qué podía hacer. Chequé la información y tuve que hacer algunos comentarios, enviar correos a YouTube. Porque me dicen, checa esta información de cómo puedes arreglar esta situación. No me arreglaron nada. Tuve que meterme a los videos, a checarlos. Y tuve que ver... supuestamente en el Hitwitsum número 24 se muestra contenido sexual. Y en el Hitwitsum número 82 creo que es en el 82, dice, en tu contenido se muestra contenido de alta violencia. Y me quedo así como de, a ver, ¿qué pasó? Me tuve que echar a ver los videos. Hitwitsum número 24, no se muestra nada de contenido sexual. De eso se me ocurrió un chiste que pueda comentar en un siguiente video. Ahora sí, sin tantos límites o algo parecido.
Y en el Kibus número 82, pues no veo algo que llegue a ser potencialmente agresivo o algo así. En serio. Así que tuve que checar la información, tuve que impugnar ambos videos, hacer el comentario de que no se muestra contenido sexual o en el otro caso contenido de que llegue a agraviar la sensibilidad de la gente, etcétera. Y bueno, son cosas que ciertamente te quedas así como de... Y en serio, en ese sentido me quedé, por no poder subir o hacer el directo, me entró como una especie de presión horrible. Yo espero no se repita en algún futuro, porque eso sí no me llamó la atención muy bien que digamos, porque me entró como una especie de desesperación a la vez. Yo me quedé así como de, vale, ¿y ahora cómo le hago? No puedo publicar la información que me llegó. No pude publicar lo que quería dar a conocer el martes. ¿Que por qué no subí video? ¿Por qué no pude hacer el directo? Fue horrible, para más que la verdad. Y sí, voy a hacer un segundo video comentando este tipo de cosas como problemáticas o que... Bueno, ya les pondré un título. Espero la situación no me llegue a molestar en Twitch, porque igual Twitch es una plataforma igual que se pone... No estoy seguro si se ponga sensible, ¿no? Pero... son cosas que llegan a pasar a veces y bueno... ¿Qué se le puede hacer? Ya no puedes subir contenido libremente porque luego te lo tachan de problemática o algo así. Y ciertamente hoy en día... Bueno, gracias a que, bueno, ya impugné y demás, ya al menos puedo hacer lo siguiente, que es... ¿Cómo se le dice? Tratar de monetizar mis videos. Hasta ahorita no me han respondido nada y quiero saber qué puede pasar, porque... En serio, son cositas que... luego llegan a fastidiar demasiado. No, en serio, son cositas que llegan a molestar demasiado dentro de él y... Como yo no gano nada y demás, pues... Es complicado. Realmente es complicado y... Ay, son cuestiones que uno no sabe qué pensar, qué hacer y demás. En serio. Pero bueno, sé que este video no es el más largo. Sé que a ustedes no les va a interesar ni un pepino a esto, pero bueno. Solo quiero dar aviso de que tal vez, y en todo caso, no pueda hacer directos en YouTube o algo parecido. Me pueden seguir en Facebook, donde allí estaré haciendo radio directos, que me sigan. Allí no hay tanto problema. Más porque, bueno, sé que me van a estar quejándose con el copyright, pero es menos que YouTube. Y en Twitch no hay problema, puedo subir el audio que sea, no puedo tener problemas con eso, en serio. Y que también estaré haciendo ahí unas que otras cositas. En serio, que al menos con la página en la que estoy me ayuda a hacer directos sin tanto problema y es lo bueno, me gusta. Y sin más por el momento, que les puedo decir, ya es todo. Me hubiera gustado hacer algo más, ciertamente, pero bueno, ya. Incluso ya tenía la grabación de una historia con mi vecina, pero ya será en otro momento, en otra ocasión, antes de que termine el mes, porque bueno, no ha tenido mucha relevancia lo que viene siendo este proyecto de Netflix. No sé si lo deba desaparecer en otro momento y seguir con mis gameplays, o en otro caso seguiré haciendo otras cosas. Bueno, ya dependerá de cómo vaya resultando esto. En serio. Pero bueno, esto lo consiguiente, pues sería todo. Sería todo, no es la gran cosa, no es la primera vez que me llega a pasar, pero bueno, son cuestiones que uno trata de resolver, de aclarar y demás, y es cierto. Bueno, ya. Bueno, por ahora, pues
disfruten el resto del gameplay. Yo por ahora me voy a relajar haciendo otras cositas y terminaré el Hipwit Zoom para el día de mañana. Así es, mis amigos, yo espero lo disfruten porque estaré trayendo esto hasta el día en que ya no pueda más. En serio. Y el apoyo, pues, eso puede venir de parte de ustedes, de corazón, si no, no hay problema. Bueno, esto yo simplemente lo hago nada más para entretener y para entrenarme a mí mismo. En serio, porque luego los hitwits son, cuando los veo, me relajan. Y me ataco de risa a veces. Es cuando los estoy haciendo, pero bueno, esa es otra historia, otra cuestión, ya. Depende muy aparte de lo que sea. En todo caso, amigos y amigas, yo me retiro, ya saben, síganme a través de Twitch y de Facebook, que son los principales donde estaré haciendo radio directos en cualquier otro momento, ya veré en qué situación. Y también pueden apoyarme ya sea depositando o volviéndose Patreon, eso depende de cada quien, no es obligatorio. Y también pueden checar lo que viene siendo algunos links que estaré dejando en la descripción, como Beautiful, Hilo y lo que viene siendo Sir Galgaye. Aún tengo que subir lo que viene siendo los códigos de descuento que me están poniendo aquí de Beautiful Hilo, para que chequen y se compren algunas cositas. En serio. Bien, amigos, ahora sí yo me retiro. Nos vemos. Yeah.